Rosa de Kibismanmi iñezcuna chayachkanku, Santa Rosaman resanankupa, chaypi feria kashampim iñezcunapas miski mikuykunata malichkanku. Apurímac sulca suyu o cobamba distitupim, umán picachusca, guañusca o becacunata tarirunku, chayna captín mi yachtar una cunaja, mancha disjayaña cachcán. Chacu wari ecoturístico tincunacuimán mi munachcanku, tuku y sulca suyupi, turismo vivencial nesca jespirinam. Kunañatakmi utkhayllaman riykusunchik Lima Centro llaqtakama, chaypimi kachkan paninchik Yule Guevara ima nina Laura ikasqamanta rimaykamunanpaq. Adelante, compañero. Sí, ¿cómo estás? Nos encontramos aquí en la Plaza de Armas de Lima. Estábamos saliendo de la Basílica Catedral luego de esta misa en homenaje a Santa Rosa de Lima y empezó a salir una humareda desde un edificio aquí en el Jirón Carabaya, cuadra 3 exactamente, ¿no? Con la esquina del Jirón Huallaga. Vemos en estos momentos que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú ya ha enviado algunas de las unidades aquí en este punto donde se está desarrollando este incendio. Nosotros vamos a estar cubriendo aquí, bueno, nos están retirando del punto. Vamos a buscar, estamos en... Señorita, por favor, avance, por su seguridad. Tenga la amabilidad de avanzar. Detrás de la reja, por favor. Tenga la amabilidad, no imponga la policía. Ya, avance. No me empuja. Usted está empujando, avance. Por su seguridad, señora, por su seguridad. Pero me está... Sí, está bien. Yo me llamo a la señora. Ya, bueno, de una forma violenta, la Policía Nacional está retirando, está empujando, señorita, está empujando. Una cosa es la seguridad, otra cosa es empujar. Ya. Bien, de esta manera entonces están evacuando a las personas que se encuentran aquí en la Plaza de Armas. Nosotros vamos a... Avance, por favor, avance. Tiene que avanzar. Avance. Avance. Bueno. Estamos aquí. Ok, ok. Sí, bueno, lamentablemente pues la policía ha cerrado este lado de acá. Ángelo. Bueno, es un edificio, todavía no sabemos exactamente en qué lugar de este edificio, digamos, se ha desatado este incendio. Hemos visto que las unidades rápidamente han ingresado, varias unidades de los Cuerpos Generales de Bomberos. Como tú comprenderás, nosotros salíamos de la Basílica Catedral de Lima, estamos con todo el trípode y bueno, hemos tratado de desplazarnos hacia el punto donde los bomberos ya han iniciado las labores para sofocar este incendio, ¿no? La policía ha cerrado, digamos, el tránsito peatonal por esta zona, que ya estaba restringido porque habían actividades oficiales que se iban a desarrollar, digamos, en esta área, luego del homenaje justamente que se le está rindiendo a la solemnidad de la Santa Limeña, ¿no? Vemos que todavía hay ambulancias del Cuerpo de Bomberos que continúan llegando a este punto. Mientras tanto, los bomberos ya han ingresado a la zona de acceso a ese edificio de la cuadra 3 del Jirón Carabaya en esquina con el Jirón Huallaga, para determinar en todo caso qué es lo que habría provocado este incendio y de verificar si es que no hay, digamos, alguna situación que lamentar en cuanto quizás a personas que se encuentren en la parte superior de este inmueble, este edificio. Parece que ya lo tienen. Chaynan kachkan yaktamas y kuna limo centropen kai nina raura y kachkan y chaja policia kunaban ña bombero kunapas chayaron kuña y chapas tuku ima kaskamanta yana pa kunan kupa allí chayaran kupa. Jinetakmi kunapas tuja yaman riku sonchik parinchikmi kachkan diana pachakama kanta provinciapi chaypin hatun tin kunakuita jespichichkanku Santa Rosa de Lima punchaunin kaskamanta. Ama jinakaspaya rimaikamui. Adelante, compañera.
Así es, buenas tardes compañeros, ¿cómo están? Efectivamente, nosotros continuamos a esta hora en Santa Rosa de Quives, en la provincia de Canta, de donde pues podemos tener estas hermosas imágenes. Hay una feria gastronómica y feria de todo tipo de artículos que a esta hora se viene desarrollando aquí en los exteriores del santuario de Santa Rosa de Quives. Aquí cientos de fieles, devotos de Santa Rosa de Lima han llegado para realizar sus peticiones, sus oraciones, han dejado su carta de los deseos, pero a esta hora como que ya da hambre y muchos optan pues por degustar los ricos potajes que en esta feria se viene realizando pues la venta. Vamos a acercarnos para saber qué podemos encontrar aquí. En algunos letreros ya nos dicen caldo de mote, trucha frita, caldo de gallina, chicharrones también. Vamos a conversar con las señoras para que nos puedan mostrar un poco acerca de sus platos. ¿Cómo está? Cuéntenos, por favor, ¿qué platos encontramos aquí? Hay caldo de mote, que le llama la tradición patasca, tenemos trucha, tenemos arroz con pollo, tallarines con chanfainita. ¿Y los precios, desde cuándo? 10 soles, baratísimo, 10 soles para que la gente pueda disgustar y comer barato. Por ejemplo, la trucha, ¿de dónde viene, acompañada de qué? Bueno, la trucha viene de varios sitios, traemos de Churín, de Canta, de Huancayo, para que la gente esté, ¿no?, pueda disfrutar. ¿Y acompañado de qué viene servido? Con arrocito, yuca, papita, lo que ellos pidan. Ahí está la trucha fresquita. Para el almuerzo, ahí nos están mostrando, se acaba ya esta hora, porque ya la mayoría viene a almorzar. Se acaba la trucha fresca, por mayor y menor. Por mayor y menor, también cruda. También cruda, está en el auto. ¿Cuánto es el kilo de trucha cruda? Por mayor a 20 soles. Desde 20 soles el kilo de trucha cruda, si desea, y si desea comer aquí, trucha frita, 10 soles. Además de eso, también hay otros platos que se están vendiendo también aquí. Chicharrones también. Señora, por favor, muéstrenos. ¿Están acompañados de qué viene? De cebolla, su ensalada, cancha y mote. ¿De cuánto? El plato está 15 y 12. 15 y 12 soles al alcance de todos los bolsillos. Ya la mayoría sale del santuario a esa hora que da hambre. Y ya viene pues a almorzar, así que puede aprovechar y venir y comer aquí uno de estos ricos potajes. Bien rico, nos dice la señora. Parte de la información que podemos dar, un poco de la feria gastronómica que se desarrolla aquí en los exteriores del santuario de Santa Rosa de Quives. Adelante en estudios, compañeros, con ustedes. Anchata rexikuiki panillaicha, inajinam tukui suyunchik pitukui y mata tinkuna kuikunata, juyuna kuikunata, jispichichkanku, mamacha Santa Rosa de Lima, punchao ninkas hangraiku, kunayatak meriku sunchik junin sulka suyu, karuamayo distitukama, chaipin kachkan wauhinchik, Pedro Tinoco huyaikamunja, ima kunatata chaipipas ruraikuchkanku, rimaikamu wauhiyai. Ajin Yang Ever, muy buenas tardes. Nos encontramos en este momento en el distrito de Carhuamayo. En este momento se viene realizando la recepción del obispo de Tarma, Monseñor Timoteo Solórzano. Él está participando también de esta festividad en honor a Santa Rosa de Lima. Monseñor, bienvenido a Carhuamayo. Muy buenos días. Feliz fiesta de Santa Rosa de Lima. Hoy que celebramos en nuestro país, Perú, Sudamérica y Filipinas. Un abrazo fraternal a todos ustedes. Bueno, es un mensaje tal vez especial que el día de hoy trae usted. Hoy es un día especial para todos los peruanos, Sudamérica y el mundo entero, donde están nuestros hermanos peruanos que viven en todas partes. Sobre todo, Santa Rosa de Lima nos enseña el espíritu de servicio y humildad. Debemos aprender sus virtudes. Fue una santa, realmente amó a Dios sobre todas las cosas. Un santa servicial que ayudó mucho a los enfermos, a los pobres. Entonces es nuestra tarea también de nosotros los peruanos hoy en día. Debemos aprender siempre todos nosotros como hijos de Dios, ser iglesia, que amamos a Dios, amamos también nuestro pueblo con las costumbres que vemos aquí, tan maravilloso. Mi sincero agradecimiento a ustedes, que Dios los bendiga siempre. Aquí pues con toda la juventud, con toda la familia, residentes de Lima y de otras partes del mundo han venido, a diferencia del año pasado. Ahora hay mayor concurrencia a los feligreses, así que artistas, periodistas, danzantes, qué bonito estar hoy día, este día maravilloso, que Dios nos bendiga sinceramente a este pueblo, al pueblo peruano.
Muy agradecido a Monseñor Timoteo Solórzano, y aquí estamos haciendo ya el ingreso prácticamente a la calle principal que da acceso a la iglesia matriz del distrito de Carhuamayo. Estamos aquí con también el personaje que representa al Inca, su nombre. Yapakunata ripuchillamuy, yapan runanchikunata, kay garwasmayu yakta masikunaya, yapan runakuna, takirisum. Tusurisum, caigar más mayuyacta, añay, causachu, mamaya y Santa Rosa. Estamos viendo pues aquí a todos los personajes, a las collas, las payas y el Inca como personaje principal. Es la información que nosotros compartimos a esta hora del día. Adelante, estudios. Chainan kachkan yakta masikuna kairu rakushkan tukuyiman hispirichkan aswan suyunchikpi kunayatakmi utkayaman adikusunchik imakuna kashkan manta. Santa Rosa kaipi punchaunin pi limapi tukuy ima hispi kachichkanku kaipi mkachkan plaza mayor de limapi chuaktayan pirurachkarjaku misatapas ichaja waktayan pi kaya hawasanchik manjina municipalidad de limapa jipampi wasi kañakuchkan. Chaimin Nina Raura y Jayari Kamurja, Carabaya, Jinayata, Huayaga, Kikiliukuna, Kazhampi, Kaipimiriku y Kamuchkanchik, Imainata, Utjailaman, Bomberokuna, Prinka y Kuchkanku, Ri Kuchkanku, Kaininata, Amachanankupa, Policía Kunapas, Chaikaman, Chayarunko, Paikunaja, Kaitin, Kunakuipim, Yanapakuchkarjaku, Ichaja, Kain Nina Raura y Aswan Pichichipipas, Yanapakuchkanku, Tuku y Kai Plaza Mayortam, Kancharunkuña, mana pipa soruna, yaikunampa, hawasanchik manjinam, yajapasmi kainina raura y kan mancasja, yarikun mancasja, restaurantipi, chaipinatagmi, manayatagmi, yachanchikchu, ichapaspi, kaipi, kirichasja, kachkanchu, sasachakuipi, kachkanchu, manam, yachanchikchu, serinasgukunapas, chaipi, kachkan, yanapakuchkanku, policia kunatagmi, hawasanchik manjina, kancharunku, chajaya, kancharunku, manarunakunapas, yaikukunankopa, chaimanja, hawasanchik manjina, kaipi, merura kuchkarja, misatas, Santa Rosa punchau niraiko jespika chichkarjaku, chaipi runakunaja ña yuxichkankuña, josnipas liu plaza piña ña mastarikurun, runakunata aswan wajachichkan chay josni, chaymi hawasanchik manjina kancharichkanku manapipas asuikunampak, riikunampakpas. Chapas imayna kaina kashamantaja manarajmi yachakunchu, imaraikuchuskai ninarauray jispeikus hangmanta, y chajan yam jabaikuchkan chiknia, policía kunawan, bombero kuna chaipiña, yam kaikuchkanku, tuku y kaisa sa chakuikunamanta, chin chinka chipi, julio chipi, yanapunankupa, jabasan chikman jinaja, liu plaza de armas, kashampin, josni janya, mastarikurun, yamanan jabaitapas, ayimpuni, atikuchkan yacho, y maraikus kai jakaruska, jatipaikun manjina, siki chaipi, rexikamun man, y maraiku pajaris jamanta, kai lima chaupipi, jakachkanmi, achka oficina kuna, jatuna, was Sikuna, runa kuna chaipi aswan ayamkanku huyunakunku, ichaja kunanchiki yapa ikunapas yoxi ikuchkankuña, kai jawa kunamanta ama chakunankupak, inatajmi kai pipas ama sasachasja kanankupak. Chainan kachkan huyakui yaktamasi ikuna, rimasanchik manjina, lima centro plaza de armas chaupipim, nina rauray aswan jispirichkan, chaipin jarkarunkupas yaikunata, karukuna puris jantapas jarkarunku, manarajmi yachakunchu imaraiku kainina jayadis jangmanta, ichaja chaipin yamka ikuchkankuña. Kankunya, aswan runakunata yanapanankupakpas, nayatak tukuy ima kasjamanta. Rimas manchik manjinam kainina raura y jayarikun mankasja, Carabaya, jinayatak huayaga, kikliukunapi. Catedral de Lima, Jispayampi, Jawasanchik manjinam kachkan, kai municipio wasi Jipayampi, josne rikuchkan janayinimanta, tukuy jatu jatuntayanya, aswan kai sasachakuy. Hawaskan chiktagmi y maina, kachkan yam kajkuna, kai seguridad del estado, policía kuna, bombero kunapas, sereno kunapas, chayikama chayaruchkanku, tukuy kaikunata, aswan runakunaya ikunanta chayaikunankupa. Chayan kachkan yakta masi ikuna, Jawasanchik manjina, kaimi kunan pacha pipuni, kunan punilla rurakuchkan. Ichaja chaypin kachkan paninchik, Yuli Guevara, paimi huyaikamuasun, jukurunawan y maraikutak kai jayarikamuska. Adelante, compañera. Sí, hemos estado cocinando con normalidad, sí, claro. Sí. Bueno, entonces nos comentas de que felizmente no ha habido daños personales, que esto se ha originado en el horno del restaurante. Sí, o sea, sí, como le digo, o sea, ha originado en eso, pues, ¿no? Por los ductos, pues, ¿no? Que lleva agua eso. Ahora ya el incendio está controlado. El incendio está controlado, o sea, como le vuelvo a repetir, ¿no? Lo que se presencia del humo, pero ya no hay ni humo, o sea,
es por el ducto nada más, es, o sea, es por el tema de la brasa, ¿no? ¿Pero algo se ha encendido? No, nada, no se ha encendido nada. Como le digo, ha sido cuestión de segundos, se ha controlado, todo tranquilo, nadie ha salido herido. ¿Se ha encendido mucho la gran nube de humo, sí, que cubrió toda la plaza, ¿no? Claro, es que lo que pasa es que también hay que ver por el tema del carbón. El carbón, ¿no? Y la brasa, entonces eso pasa cuando uno lo apaga. ¿Qué pasa? Se entiende a originar una nube de humo. Entonces eso va hacia arriba, entonces todo eso es lo que sale, ¿no? De parte de los comensales, ha sido el chef Eric Lescano, quien es instructor en este restaurante que precisamente aquí estamos viendo. Los bomberos ya han atendido esta emergencia, ¿no? Felizmente, como ha señalado el representante de la pollería, del restaurante, ¿no?, que ha sido afectado, no ha habido daños personales, han logrado hacer una evacuación a tiempo, ¿no? Vamos a conversar con el representante de los bomberos para que nos indique, digamos, cuál ha sido el grado de atención que han recibido. Aquí vemos precisamente a los trabajadores que se encuentran ya en esta área. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, queremos... ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Queremos conocer de TV Perú, estamos en vivo, esta emergencia, digamos, ¿qué grado ha tenido? Hemos visto una gran humareda que ha inundado toda la... El tema es que ha sido una chimenea que se acumulan las grasas en los ductos, por eso es lo que forma las humaredas. Pero ha sido controlado, ha sido en el segundo piso. Ay, el segundo piso. Así es. La acumulación de grasas, falta de mantenimiento. Por supuesto, las chimeneas generalmente acumulan grasas y lo recomendable es que siempre se haga un mantenimiento preventivo para limpiar toda esa grasa que se acumula, ¿no? A parecer que no lo han hecho y lo que ha generado que se inflame toda la grasa y se prenda, y lo que genera la cantidad de humo que es la acumulación de la misma grasa que se prende, ¿no? Actualmente ya está controlada. Ya está controlada, están haciendo limpieza, remoción y ventilación. Son las recomendaciones en todo caso para el personal a partir de ahora, ¿no? No, es que las recomendaciones son de siempre, tienen que hacer los mantenimientos de sus equipos, de los ductos de grasa, las cocinas. Siempre tiene que hacer un mantenimiento preventivo. No, nombre, por favor. Brigadier Gonzalo Castillo. Gonzalo, ¿cómo está? ¿Qué tal, comandante? Bueno, entonces ya está controlado. Como vemos, el personal también del restaurante se encuentra también a buen recaudo. Como ha señalado el Cuerpo General de Bomberos del Perú, hay una situación de mantenimiento que también debe ser observada aquí en el tema de los ductos de esta área donde se preparan los alimentos, sobre todo porque se trata de brasas, ¿no? Vemos también los extintores que han sido retirados también. Y bueno, definitivamente ya como ha señalado el señor representante del Cuerpo General de Bomberos, esto ya ha sido controlado, ¿no? El señor Mario Casaleto también ha llegado hasta aquí, también personal de gestión de riesgos de desastres de la Municipalidad de Lima, que están observando, digamos, las condiciones también del lugar, ¿no?, de este restaurante, que a partir de ahora también tendría que haber pues una mayor fiscalización por parte del personal de la Municipalidad de Lima para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Hemos visto la gran humareda, cómo se ha visto prácticamente, ha cubierto, digamos, todo el área de la Plaza de Armas de Lima en un momento determinado, y ahora, bueno, ya se ha restablecido esta situación. Sin embargo, pues queda el tema de la fiscalización a este y otros restaurantes para evitar ese tipo de situaciones. Volvemos contigo en Estudios Centrales. Anchatari xiqui kipaniyai chaynam kachkan kai mana hatun nina rauray chukasha josniya aswan hespirikamusha mana ayinta kai hatuna wasipi pichasjanku ayichasjanku rai kuñuhanchikpas yachananchikmi maininta purinanchik ima kai sasachakuy kai kuptinja kunañatajmi apurimak sulka suyukamari kusunchik chaypim llaqtarunakuna Ocobamba distritupi aswan mancharisja yaña kachkanku imarayku iskay chunka suqtayuj wañusja uwejakunatam tarirunku kay uwejakunapa umanpim aswan kachusja yaña kasqan chayña kaptinmi runakunaja mana imarayku wañusja kasqanmanta mancharikurjaku ichapas mana riqsisqa uywa kayna kasqanmantaja ichaqa kamachikujkunañam aswan rimaykachimunku ña riqsirachimunku senasa oficinamanta umalliqkuna kay uywakunas wañunkuman kasqa puma uywakuna aswan kachurusqanjawa chayatajmi aswanpas rimaykamuchkanku manas aswan kay sasachakuymantaja llumpay mancharikuy kananpajchu manas kay uywakunaja ima unquywan ratachisqa kachkankuchu kamachimuchkankun ña pampanankupaj hinallataj chaykunapi llaqta runakuna yanapanankupaj
Cuando Tajmere y Kusunchik, Kaipi, Anka, Sulka, Suyoman, Iskai, Chunka, Tabayo, Orantempin, Yamkai, Kurhaku, Yachta, Runakuna, Nina, Amachaipi, Kainina, Rauraipi, Aswan, Jespe, Kamurja, Sector, Yuguya, Kai, Distrito, Liapo, Provincia, Ankas, Kai, Palyaska, Kashampi, Centro de Operaciones de Emergencia Regional, Ankas, Oficina, Huillacamushan, Manjinaja, Kainina, Rauraisi, Pichapachak, Hectaria, Kunapi, Tukuy, Imal, Yuakunata, Aswan, Yurakunata, Pasto Kunata, Hinayata Yajapas, Waranja, Pino Sachakunata, Cañarún Mancasja, Rima y Camuchcancun, Caimoyo y Nempeja, Manan Ima Huasi, Kirichas Japas Cachcancho, Nitaj Kunakama Yachacuncho, Ichapas Runa, Huanyus Jamanta, Utaj Kirichas Jacasamantapas. Chenecaptín, mi gobierno regional, Hinaya Yamca y Camuchcan, Cainina Rauray, Manaya, Cajalamanta, Pajari y Kunampa, Cayuguya, Yajtap. Jawaikumus. Inakajlian Warazul Kasuyope Hatipachkanku, Jawapayachkanku, Imainata, Jaliwarma, programa Mikuskan, Mikuikunata, Waja y Chachkanku, Yanuchkanku, Kai Desayuno Kuna, Joskankun, Warma Kunapas, Aswan, Jaliwiña y Kuchkanku, Kalpasaka, y Mapas Kaimakasamanta, Jawarikusonchi. Kailan Kaiwan Kamashkanku, Yachiwasikunapi, Mikuna, Ama Pisinampaj. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MI, Programa Nacional de Alimentación Escolar Kalun Warmi Chaupimanta Pacha, y Maimana Mikunakunata Yachewasikunapa Japachin, Kaikutika Walash Lyaktapika Yachewasikunaman Mimikunata Chayaikachin, Chakay Anka Shulka Suyupi. Watukuikunaka Kalyari Kuntawa Horas Tutamantan Mantara, Chay Pachamantan Mamakunaka Mikunata Wawakunapa Huayk Upunku. Kausai kuna imaina yanus hankutam hawari kuna imaina warma kuna mikus hanku tapas kai yachay wasipim desayunuta chaupi punchau mikui tapas hunko chaitam sapapunchau ruanko Yank ay punchau pika Virgen de las Mercedes yachay wasita watukuskanku kai minkashan hangas liaktapi Tuta mantantata, desayuno tawakunapa huayk upunku, kaikutika piñata kinuatawan huayk uriskanku. Arrustapas churapullaskanku, tak chalwa tehti yukta. Nyuhaikuha sapa punchau mikuy kanantam munaniko, warmakuna mikuy kunankupah. Chayinapim sapa punchau yachaywasinkuman rinjako, allin mikus hakanjako. Anka shulk asuyupika iskai waranka pishka pachachunka iskai miog yachay wasikuna mantaka. Eskon pachach pishka chunka por sintum pinki kin yachay wasikuna pimikunataka waikunku. Chaypaka ayyupi pachalinta wakichikunku. Mikunakunatapa shachakukunapak tupay kuchinku. Kunayatak miri kusunchik yakta masi ikuna ayakucho sulka suyuman. Chaipim Santa Cruz de Hospicio yaktapi hispi ikachichkanku chakuwari ekoturístico de Vicuña nishatin kunakuita. Chaikunawang memuna ikuchkanku yaktan kupi turismo pas hispi ikunapa. Hawai kamusunchik. Ayacucho Sulca Suyu, Santa Cruz de Hospicio Centro Poblado Pim, Jaina Semana Tukushan Punchau Kunapi, Wikuña Chakuwari Ecoturístico Tinkunakuita Jispichir Haku, Kayuyuakunata Amachas Palyam Kaimanta Rexichinankupa. Kay Tinkunakuyuan Mimunay Kuchkanku, Sulca Suyupi Achka Turista Kuna Watukuk Chayanankupa. Wari Chakuwanmi, Ayacuchupi Turismo Vivencial Nishatapas Jispichita Munachkanku, Kay Sulca Suyupin Yapan Suyunchikmanta, Achkantin Wikuñakuna Kausanku. Hospicio Yaktakaman, Waranjantin Turista Kunawan Yaktarunakuna Chayaykurhaku, Wikuñakunata Akliaspa, Chaymanta Chakuspanku Milwankunata Rutunankupa. Tukuy Kairura Ikunawanmi, Gobierno Regional de Ayacucho, Agencia de Turismo Vicuña Travel, Hinayata Jokagnin Oficina Kunapas Liamkaita Munaikuchkanku, Wikuñapa Milwankunawan Ayimpuni Liamkaikunata Jespichinankupa, Hinaspacha Ikunawan, Desarrollo Sostenible Nisha Kalpanchakunampa, Hinayata Kayuiwakunatapa Samachanankupa, Kaihatun Tinkunakuipipas, Yakta Kunamanta, Hinayata Sulka Suyumanta Kamachakunam Tupaikurhaku. Kaipa sumahatun guyakuy mikachkan yakta masiikuna ñam hayari ikuchkanña kay yanapakunapak Gran Colecta Pública 2023 Liga contra el Cáncer Oficinamanta. Chaypin hankunapas yanapaykunkichikman aswan masinchikuna kay cáncer unkuymanta yichakunankupak, harka kunankupak, kawsarikunankupak. Kay junyunakuy mikanja septiembre kiya kimsachunka punchaukama.
Cajami Asuan Kaipi Yape Nishapagpas 995-916-736 Yupaman Utah ligacancer.org.p Página web Nishantakama. Kainatakme Hankunapas Yachtamasikuna Kaikunaban Kuskachakutpa Yachtamasinchikunaman Yanapanchikuna. Tenan cachcan kunan puncha huyaco y kuna yachtamasi kuna y chaja pajarín mikuti y camusun achka huyaco y kuna wampas. Tupananchikan.